Muchas gracias, señor presidente. La crisis sanitaria originada por el COVID-19 obligó finalmente al Gobierno a tomar una serie de medidas destinadas a contener la propagación del virus, que desde luego su impacto hubiera sido menor si el Gobierno no hubiera antepuesto su agenda ideológica a la salud no física, sino económica de todos los españoles. Y vamos, no es un dato que este grupo parlamentario se esté inventando, sino que ya hay muchas voces que afirman el hecho de que si no se hubiera producido el 8 de marzo y el confinamiento se hubiera decretado antes, la cifra de contagios por el COVID-19 hubiera sido sustancialmente menor. Estamos hablando concretamente de que hubiera habido un 62,3% menos de contagios, según un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Por tanto, podemos afirmar que el 8 de marzo provocó un impacto mayor no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico, y por ende, en una destrucción de nuestro tejido productivo. Y es que tras el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco Mundial, el Banco de España y la AIREF, le llega el turno a la OCDE, que se muestra muy contundente en el caso español, manifestando lo siguiente: la caída en la demanda doméstica por la destrucción de empleo y el cerrojazo de la actividad será el principal artífice de la contracción. Pero no serán esos los únicos factores que manden a la economía a la lona en 2020. El descenso de la demanda externa y, muy particularmente, de los servicios turísticos pesará también mucho. Según los economistas de la OCDE, el paro, la variable siempre más sensible a hundimientos del PIB, cerrará 2020 entre el 19,2% y el 20,1%, de nuevo en función de si se produce o no un rebrote. La falta de ingresos de las empresas ha originado serios problemas de liquidez para seguir haciendo frente durante el estado de alarma a las obligaciones contraídas. El reinicio parcial en numerosos sectores, especialmente los vinculados al sector servicios, no va a solucionar los problemas de liquidez, ya que se estima que hasta bien avanzado el año 2021 no se alcancen los niveles previos de actividad. Por ello, tenemos la obligación de inyectar liquidez a la economía para que se reactive cuanto antes. Una de las medidas del Gobierno ha sido inyectar 100.000 millones de euros a través de créditos con avales ICO, y lo ha estado haciendo por tramos, encontrándose en estos momentos en el último tramo aprobado. El ICO ya ha liberado 84.500 millones de euros de esta línea de avales para pymes, autónomos y empresas. Pero también es cierto que, aunque el Gobierno haya sacado esta línea de financiación, esta financiación produce en las empresas un pasivo que hay que devolver, que, sumadas a las pérdidas ocasionadas por el cese temporal de la actividad, pueden generar un grave desequilibrio patrimonial para muchas empresas cuando su patrimonio neto esté por debajo de la mitad de su capital social, por lo que sería causa de disolución de la sociedad siempre y cuando no sea procedente solicitar la declaración de concurso, tal y como establece el artículo 363.1.d de la Ley de Sociedades de Capital. Por ello, la proposición no de ley presentada por este grupo parlamentario es considerada de máxima prioridad. Como dice nuestra exposición de motivos, según la plataforma multisectorial contra la morosidad, a finales de 2019 determina que se realizaron pagos en diciembre por importe de 9.260 millones de euros y que quedaron pendientes de pago, excediendo los plazos legales, facturas por importe de 8.621 millones de euros. Esta misma plataforma ha revisado también los balances del sector no financiero del IBEX 35 y el resto del mercado continuo a partir de los datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y ha detectado que a 31 de diciembre de 2019 las compañías del mercado continuo tienen facturas pendientes de pagar a sus proveedores por valor de 122.000 millones. En definitiva, nos encontramos con una cantidad de 130.000 millones de euros de deuda que sin duda alguna contribuirían a paliar las dificultades de liquidez que apremian a nuestro tejido productivo, especialmente pymes y autónomos, las cuales son las principales generadoras de empleo y riqueza en nuestro país, y desde luego evitarían su mayor endeudamiento y, por ende, balances más saneados. Por ello, proponemos instar a las administraciones públicas y a las grandes empresas a cumplir con sus obligaciones de pago. Tendría un efecto tractor sobre la economía española de mayor magnitud que la línea de avales ICO. Según consta en la web del ICO, a fecha 15 de junio de 2020, con este programa se han avalado un total de 565.118 operaciones correspondientes a más de 400.000 empresas. El importe total avalado es de 57.700 millones. Esto ha permitido que las empresas hayan recibido aproximadamente 70.000 millones de euros de financiación para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades circulantes.
Se trata de la mitad de la deuda de las grandes empresas y administraciones públicas con sus proveedores. Además, los avales ICO, como indica su propio nombre, se emplean para respaldar préstamos financieros de los que el 83% son a largo plazo de entre 4 y 5 años. Es decir, incrementan el pasivo de las empresas y, en caso de impago, el Estado, o sea, la ciudadanía, deberá responder a las obligaciones con las entidades de crédito. Para finalizar, es imprescindible que se inyecte liquidez a la economía y sería imperdonable que una pyme o un autónomo tuviera que cerrar porque las grandes corporaciones o las administraciones públicas no cumplieran con sus obligaciones de pago. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. El señor Píriz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bueno, venimos a debatir la propuesta no de ley de Vox, que en medio de la pandemia de la COVID tiene aún más importancia que podía tener antes. Hablar siempre de liquidez para las empresas creo que es importante y creo que es apropiado, pero en este caso aún más. Yo vengo a defender la enmienda de mi grupo en la que intentamos sumar y aportar en la propuesta no de ley, en la que hacemos un poco referencia a aquel pago a proveedores, aquel programa de pago a proveedores, el decreto 4/2012 que el gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha y que supuso una liquidez de 41.815 millones de euros para la economía española. Se pagaron 8 millones de facturas en aquel momento cuando no había liquidez, cuando realmente los bancos no aportaban nada y cuando el Estado tampoco tenía liquidez, usando palabras de alguien que ha intervenido antes, cuando no había coyuntura. Se sumaba también al FLA los 62.774 millones de euros, los 94.817 total de pago a proveedores que se hicieron durante el gobierno de Mariano Rajoy. Es importante en este momento aportar liquidez a las empresas, es fundamental, es básico, darles aire antes de que mueran. Cuando mueran será demasiado tarde y será imposible hacerlo. Y para eso el Gobierno de España tiene que poner liquidez en el mercado, tiene que poner liquidez a disposición de las empresas. Cuando escucho hablar del esfuerzo monumental del Gobierno de España, yo siempre vuelvo a los datos, que son, como digo siempre, inapelables. 600.000 millones de euros en avales ha puesto Alemania para sus empresas, 360.000 el Reino Unido, 300.000 Francia y 100.000 España. España, el país que, según el Fondo Monetario Internacional, va a vivir de forma más dura y más intensamente la crisis durante la caída del PIB durante este año y durante el año que viene. ¿Es que necesitan acaso las empresas españolas menos liquidez que las de Reino Unido, las francesas o las alemanas? ¿O es que no somos capaces de otorgar a estas empresas los mecanismos que necesitamos? A mí me enternece absolutamente la defensa que hace Podemos de la ministra Montero, cuando lo que quiere hacer es meter la mano en los ayuntamientos, es meter la mano en la caja de los ayuntamientos, en su superávit, o lo que quiere hacer es subir impuestos indiscriminadamente a autónomos, a empresas y a ciudadanos. Se me saltan las lágrimas absolutamente. Estamos en una situación en la que se desaparecen en España 2.192 empresas cada día, 91 empresas cada hora. Durante esta comisión van a morir en España 370 empresas. Creo que es una situación tan importante como para que hablemos de liquidez, como propone el Grupo Vox, para que apoyemos esta propuesta y, si puede ser, nuestra enmienda, y para que decidamos, sí o no, a apoyar de forma definitiva a nuestras empresas o no. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Píriz. Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón tiene la palabra. Sí, pues, buenos días otra vez. Muy brevemente, creo que la oportunidad de esta proposición no de ley, teniendo como tenemos tantas medidas en marcha, tantos decretos leyes pendientes de convalidar y de tramitarlo por el procedimiento ordinario de proyecto de ley, va a añadir confusión. Por lo tanto, quiero escuchar al representante de los partidos que apoyan el Gobierno antes de tomar una decisión. Muchas gracias, señor Mazón. Por el Grupo Parlamentario Vasco no hay nadie. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, decir que si algo ha servido, de algo ha servido la Comisión de Reconstrucción es para ver que muchas empresas han puesto de manifiesto el problema de la morosidad.
Es un problema en el que el Grupo Parlamentario Ciudadanos, mi grupo parlamentario, no es ajeno. De hecho, nosotros presentamos un proyecto de ley contra la morosidad porque creemos que es importante que se cumpla con los plazos de pago. Pero lo más importante de todo es que la Administración Pública cumpla con esos plazos de pago. Yo creo que las ayudas que se han puesto encima de la mesa se han visto del todo insuficientes en muchas ocasiones porque realmente lo que hace es aumentar el endeudamiento cuando realmente muchísimas pymes, muchísimos autónomos, lo que tiene es un dinero pendiente de recibir por parte de las administraciones como pago a sus facturas, a sus servicios, a su trabajo. Y esa es la manera directa de inyectar liquidez. Aquí no le estamos pidiendo un favor especial, no les estamos pidiendo una medida extraordinaria, solamente estamos pidiendo, vamos, Vox está solicitando algo que nosotros hemos pedido en muchísimas ocasiones, y es que se cumpla con el pago. Yo creo que los primeros que deben cumplir con el pago son las administraciones. De esa manera se podrá seguir la cadena de pago. Viendo la enmienda que ha propuesto el Partido Popular, al final lo que se busca es que la administración pague a sus proveedores de servicios por su trabajo, no por una ayuda extraordinaria, sino por su trabajo, por sus servicios o por sus productos, y que a partir de ahí la cadena de impago pueda mejorarse. Creemos que es imprescindible que esta medida se lleve a cabo. En la misma Comisión de Reconstrucción lo hemos visto, pero es que los empresarios es una de las cosas que están pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que falta de verdad una apuesta decidida por cumplir con los ciudadanos, y esta sería una medida, yo creo que nosotros hemos defendido muchísimas veces, que ha sido una bandera que hemos tenido y que hemos querido poner en otras iniciativas encima de la mesa, y ahora quizás es el momento de planteárselo mucho más en serio, cuando las necesidades reales de liquidez son obviamente, digamos, o devienen de una situación de extremada necesidad. No podemos permitir que nuestros autónomos y nuestras pymes sean quien financie al Estado. Tiene que ser al revés. El Estado tiene que ayudar a las pymes a sobrevivir, ayudándolas, no asfixiándolas con impuestos, pero, por supuesto, pagándoles las facturas que les deben. Por eso votaremos a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. El señor Bell, por el Grupo Plural, tiene la palabra. Muchas gracias. La verdad es que esta PNL se enmarca en o intenta afrontar uno de los problemas más importantes que tienen hoy las empresas, y especialmente las pequeñas y medianas empresas. La falta de pago de las facturas les genera un exceso de necesidad de liquidez, en ocasiones un exceso de endeudamiento, que a veces pueden alcanzar y a veces no pueden alcanzar, y le resta competitividad. Y efectivamente, en unas pequeñas y medianas empresas que ya carecen de la capitalización necesaria, esta combinación es letal y es mortal. Aquí se plantean diferentes situaciones o diferentes problemas que se quieren abordar. La verdad es que es evidente que la Administración General del Estado debería pagar las facturas, y también es evidente que a lo largo de los últimos años ha habido una mejora sustancial, como también lo ha habido en los pagos de las facturas del resto de las administraciones públicas, tanto las corporaciones locales como las administraciones, como las comunidades autónomas, aunque también debemos reconocer que no todas están todavía pagando en plazo. Por tanto, se debe instar a que paguen todas ellas en plazo. No estoy de acuerdo del todo en el segundo punto, porque dice instar a los contratistas vinculados a la cadena de contratación a abonar las facturas pendientes de los subcontratistas en el momento que reciba el pago correspondiente a la Administración Pública. Esto, por supuesto, pero si la Administración Pública, la que sea, no paga, eso no puede servir de eximente a las contratistas para no pagar a los subcontratistas. Es evidente, porque ellos ya no concurren porque seguramente no tienen la capacidad de concurrir a estos concursos públicos. Por tanto, esto se debe efectuar. Y respecto a requerir que las empresas cotizadas en el mercado continuo a cumplir la ley de lucha contra la morosidad,
bueno, a las que coticen y a las que no coticen, de verdad. Nosotros presentamos en la anterior legislatura, conjuntamente, bueno, conjuntamente no, pero también la presentó Ciudadanos, una iniciativa legislativa para el régimen sancionador. Es decir, las empresas que no cumplan sus plazos de pago deberán ser sancionadas. No nos gusta sancionar, pero es que es la única solución. Y lo hemos vuelto a presentar y esperemos que esta vez prospere. Por tanto, a expensas de cómo quede la transaccional, pero en principio vamos a apoyar esta iniciativa y simplemente a beneficio de inventario. Yo espero que el concepto coyuntural no sea vinculado si estoy o no estoy en el Gobierno, sino que tenga otras vinculaciones, en todo caso, a beneficio de inventario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bell. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, el señor Guijarro tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Señor Bell, claro, la coyuntura evidentemente tiene que ver con que estemos o no en el Gobierno, no le voy a engañar, pero más coyuntura aún tiene que ver con el hecho de que hay una epidemia, ¿no? Eso yo diría que es el elemento coyuntural con mayúsculas, ¿no? Luego, si quiere, le ponemos todos los adornos que usted quiera, ¿no? Pero me parece que el contexto es el que es, ¿no? Yendo ya al punto de referencia, bueno, lo primero de todo, alabar la actitud del señor Mazón, ¿no? Todos nos hemos sorprendido cuando ha dicho que va a esperar a ver qué es lo que dicen otros portavoces. En realidad, este debería ser la dinámica habitual de un sistema parlamentario, ¿no? El hecho de que en todos nosotras y nosotros genere una cierta sorpresa, pues, en fin, no deja de señalar el hecho de que tenemos mucho que mejorar, ¿no?, en términos de debates parlamentarios. También he de decir que esta es una de las PNLs que más nos ha problematizado, ¿no?, también por ser honestos con sus señorías, en el sentido de que, en fin, pretende resolver un problema que ha definido el señor Jiménez y con el cual, digamos, ese diagnóstico estamos completamente de acuerdo. Es cierto que el panorama siniestro o sombrío que el señor Jiménez ha dibujado, bueno, pues coincide con nuestros planteamientos, pero también, como le ha dicho el señor Bell, ciertamente en los problemas de morosidad que tenemos ahora mismo en España, la Administración Pública ocupa un porcentaje menor, ¿no? Mucho más viene del sector privado y además es un porcentaje que se ha reducido, como también explicaba muy bien el señor Bell. Digamos que los procesos de pago por parte de la Administración Pública han mejorado en estos años y eso ha permitido, digamos, en parte, digamos, amainar el problema. Ciertamente, con la llegada de la coyuntura, de la crisis, es claro que los problemas de liquidez en las empresas se hacen mucho más acuciantes y, en ese sentido, sí les quiero decir que mi grupo parlamentario lleva desde hace tiempo discutiendo con el Gobierno para tratar de ofrecer una solución integral a este problema, no solo desde las administraciones públicas, sino digamos, de todos los actores económicos que concurren en este problema y que, como bien decía el señor Jiménez, pues su resolución permitiría inyectar un volumen nada desdeñable de liquidez al sistema y, por lo tanto, digamos, oxigenar, ¿no?, para que aguanten mejor este tiempo, ¿no? Decía que la propuesta en sí me ha problematizado, puesto que estamos de acuerdo con alguno de sus puntos, pero claro, luego el señor Jiménez se ha soltado una perorata sobre el 8 de marzo y me ha hecho recordar de qué montes bajan esos ríos y evidentemente, pues claro, me permiten o me facilitan una toma de posición en contra de esta PNL, precisamente con la esperanza y con la voluntad de que podamos llegar a un entendimiento con el Gobierno de cara a solucionar este acuciante problema, como decíamos. Gracias. Muchas gracias, señor Guijarro. Y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor González tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, manifestar la posición del Grupo Parlamentario Socialista de apoyo a todos nuestros autónomos y pymes de este país en un momento difícil y que demostramos además ese apoyo con hechos, como es la mejora de la liquidez que se ha tomado en este duro tiempo. Sin lugar a dudas, esas políticas puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez son mucho más ambiciosas que la iniciativa presentada por Vox. Este Gobierno está demostrando que no deja a nadie atrás y, sin lugar a dudas, no deja a nadie atrás, a los que levantan la persiana día a día, como son nuestros autónomos y pymes. Lo hacemos mejorando la liquidez con más de 100.000
millones de euros en avales. Lo hacemos con una moratoria a los tributos y lo hacemos también dando una ayuda de una prestación por cese de actividad, sin lugar a dudas, inédita. Y también mejorando el pago a las comunidades autónomas con unas históricas entregas a cuentas de más de 24.000 500 millones de euros, sin contar el fondo no reembolsable COVID. Nos manifestamos en contra de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Vox, en primer lugar porque es redundante. Con esto también quiero convencer al señor Mazón. Entendemos que es una propuesta redundante, que ya se contempla en las leyes como la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley del IVA, la Ley de Lucha contra la Morosidad. Y entendemos también que con esta iniciativa el partido Vox quiere hacerse un lavado de cara porque no ha estado a la altura de los autónomos, no ha estado a la altura de las pymes de este país cuando recientemente se han votado iniciativas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en apoyo a los autónomos para fomentar su liquidez y el partido Vox no ha estado a la altura y ha puesto palos en las ruedas. Es importante, lo decía el señor Bell, destacar el esfuerzo en la mejora de la liquidez por parte del sector público. Yo solo voy a dar dos datos. En el mes de abril, las comunidades autónomas, gracias también a ese esfuerzo hecho por el Gobierno de España, pagan a 34 días un 2% menos que en el mes pasado y la Administración General del Estado en 27 días, casi 16 días menos que con el Gobierno de Rajoy. En definitiva, entendemos que este tiene que ser un debate serio y sin lugar a dudas, tenemos que seguir mejorando, como se está haciendo. Pero entendemos que estas iniciativas tienen que hacerse con seriedad. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista también he de decir que ha presentado iniciativas en este Congreso para la mejora de los pagos. Y, sin lugar a dudas, todas las políticas se tendrán que hacer con el acuerdo del Consejo Estatal de la PYME y de los colectivos de pymes y autónomos. Y quiero terminar, señor presidente. Hoy es el Día del Parlamentarismo, Internacional del Parlamentarismo, y yo sí que pediría responsabilidad. Y, en concreto, al Partido Popular y al señor Píriz, pues le pediría, en este Día Internacional del Parlamentarismo, que tome nota del sacramento de la penitencia de San Agustín, cuando habla de Montoro, el desaguisado que montó en este país y las condiciones leoninas que puso a las administraciones o el olvido que tuvo con los autónomos. Les pido a los dirigentes del Partido Popular en este Día Internacional del Parlamentarismo que tomen nota del sacramento de la penitencia de San Agustín, que hablaba de perdón de los pecados y propósito de enmienda. Hagan ustedes un poco de propósito de enmienda, sobre todo para mejorar lo que es este país. Les dejo ese consejo y, bueno, en definitiva, este Grupo Parlamentario Socialista está en esa línea de seguir avanzando con un debate serio, no con redundancias que quieren salvar la imagen de un partido que no ha estado a la altura de los autónomos y pymes. Gracias por su generosidad, señor presidente. Rechazar la enmienda. Tiene la palabra el señor Jiménez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Nada, muy brevemente, solamente dos puntualizaciones a lo que han dicho los portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, el señor Mazón, si he entendido bien, no sé si ha dicho que ha hablado de oportunismo de esta PNL. Todo lo contrario, es de justicia que se paguen las facturas pendientes y que se inyecte liquidez. Y me sorprende que deje la decisión. Señor Jiménez, solamente tiene que aclarar si acepta o no la enmienda. Perfecto. Aceptamos la enmienda. Muy bien, muchas gracias, muy amable.